Señores, gracias, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, como cada domingo, en un programa más del debate del debate de Humán, con más que nada es el debate más el debate del verde. Me gusta de veras tener, como hemos dicho cada domingo, tener a mis amigas del verde ecologista, a mi amiga de verdad, Tere Santos, gracias, Teresita, amiga de veras, la candidata del verde ecologista del octavo distrito, Cari. Gracias, Cari, querida Chi. Es un placer ver cómo realmente han crecido sus campañas de ustedes dos, ver cómo la gente ya dice, oye, ya está la presencia del verde, y eso es muy interesante la forma, cómo sin recursos, cómo con inteligencia, sin despilfarro, cuidando a la gente, se logra acercar a la gente. Y muchísimas gracias, muy buenas tardes pues a todo el auditorio y en especial agradecerte nuevamente la oportunidad. Cari, muy buenas tardes, que nos acompañe también. Es importantísimo que pues estemos aquí, tanto la candidata a diputada del octavo distrito como una servidora, dando fe de esto que tú estás comentando, Gerardo. Es muy grato ver cómo poco a poco pues ya tenemos presencia en el municipio. A pesar de que nuestra campaña ha sido austera, nuestra campaña ha sido de caminar, entrevistarnos con la gente, de escucharlos, de escuchar a cada uno de los ciudadanos de este municipio y sobre todo de dar nuestras propuestas con la verdad. Que la gente vea que realmente los que estamos en el Partido Verde Ecologista el día de hoy somos gente profesional, trabajadora, y que hacemos nuestra campaña posterior a que terminamos nuestro ciclo de trabajo. Su servidora, a pesar de ser jubilada, también continúa en actividades laborales, dando clases, y por eso hemos estado trabajando hasta tarde, porque todos los que en este momento están caminando, estamos dejando nuestra labor a las 6 de la tarde y nos estamos integrando a estas visitas que han hecho eco en la ciudadanía. Uno ha escuchado tanto las quejas de los ciudadanos como el que busquen una alternativa real que pueda hacer lo que en este momento pueda permitir el cambio. Y esto es la presencia de la mujer en la presidencia municipal y en la diputación por el octavo distrito. Pues de verdad me da mucho gusto, Cari, porque además, Cari, se dice fácil recorrer prácticamente 8 municipios sin recursos, viendo quién realmente, quién nos apoya, qué gente te apoya, y ves del otro lado el dispendio total de dineros que tiene el PAN, Morena, dices, oye, ¿qué pasa? Y sin embargo, la gente se ha volcado, Cari, se ha volcado a ti, y eso me da mucho gusto. Sí, Gerardo, efectivamente, afortunadamente la gente está viendo que en este momento es incluso para ellos un poco vergonzoso el hecho de estar viendo campañas tan exorbitantes en gastos, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros, aún pasito a pasito, hemos tenido que ir abarcando, caminando lo más que se puede, y el día de hoy podemos decir con orgullo que pues estamos sacando adelante una campaña, que la gente nos está conociendo, que no tenemos que comprar voluntades, ¿sí? Y que aquí tenemos un proyecto que es muy viable y que obviamente es en beneficio únicamente de la población. Y déjame contarte algo, Gerardo. Hace unos días, si no me equivoco, no sé si fue miércoles, jueves, estuvieron aquí en Junucma repartiendo en el CREA así una reja de huevo y kilo a cambio de que la gente llevara su INE. Y dices tú, ¿qué tipo de burla es esta? ¿No? O sea, disfrazando de apoyos de COVID en tiempos electorales, la entrega, sabiendo que son los del azul los que están haciendo este tipo de actividades, es lo más bajo.
que se puede ver en una campaña electoral. Pero ¿sabes qué es peor aún que eso? El hecho de que no hay una sanción por parte de las autoridades que se supone deberían de regular estas elecciones. Entonces, para mí eso es sumamente denigrante. Qué bueno que la gente fue a buscar su huevo. Qué bueno que la gente fue a buscar su pollo, porque realmente sabemos que existe la necesidad. Pero lo que no es, es que se sigan basando a la y que mírennos, y aquí estamos, y somos los buenos, y ustedes saben si no están con nosotros, ¿no? O sea, no lo sé, no sé cómo lo ves, Gerardo, pero yo sí siento que esto ha sido muy vergonzoso. No solamente sé que se dio aquí en Roma, también que sé que se dio en algunas otras comunidades, ¿no? Entonces, sí me parece una competencia desleal. Creo, Teresita, que nosotras estamos acostumbradas a jugar de manera transparente, limpia y con proyectos. Eso es lo que hace la diferencia con todos los demás, que tienen que tirar, además de un montón de dinero, tienen que valerse de las descalificaciones para poder tratar de dañar la imagen de quienes contendemos. No, pero además, Cari, tú decías, ¿dónde está el INE? El INE se hace de la vista gorda completamente. Los intereses del INE están con los intereses del INE. O sea, que sigan cobrando bien, no pasa nada. Pero además, la forma, Cari, de verdad, lo hacen, al menos de antes, cuando estaba el PRI, así también se hacía, lo vemos claro, y el municipio PRIista lo están haciendo, guardaban la forma. Digamos, eran, oye, no eran tan descarados, de verdad, la compra de conciencias. Ahora simplemente somos autoridad y hacemos lo que nos dé nuestra regalada gana. Y eso, de verdad, jugar con el hambre del pueblo, jugar con el hambre de la gente, es lo que no se vale. Como tú dices, ¿por qué ahorita, a 30 días de acabar ya a una elección? ¿Por qué no lo hicieron en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, de dar esos apoyos para la familia? No, ¿por qué todo solamente un año completo para hacerlo y no lo hicieron, Cari? ¿Por qué ahorita? O sea, no nos estamos chupando el dedo. Es qué bueno y que, ojalá que lo sigan haciendo. Pero no se vale hacerlo ahora. No se vale utilizar esos recursos de nuestros impuestos para favorecer un partido, un político. No se vale. De verdad. Y el INE, por desgracia, te das cuenta que la ciudadanía está sola. Ustedes como candidatos están solas. Y la única forma es decirlo a los medios, señores, no puede ser que pase eso, y ojalá que la gente tenga conciencia. Un mes prácticamente, menos 27 días casi ya, 28, para que concluya todo eso, Tere. Un mes, Tere, intenso completamente, un mes en el cual me decían, oye, Tere, como que empezó un poco tarde la campaña, Tere, no, como que Karen empezó tarde la campaña, no, se siguieron las reglas del juego. Y las reglas del juego eran, cuando seas candidato, precandidato, vas a hacer una campaña. Los que se adelantaron en dispendio de tremendos recursos fueron los otros partidos, y como en el caso de Humán, hay una impugnación que igualmente el INE se quiere lavar las manos. Es diferente, pero el dispendio lo ves cuando salen con tremendas banderolas, batucadas, o sea, carnaval en un man gay, perdón, carnaval ahorita, no, Ventura no es gay, es Ventura. Bueno, son esas cosas que hay que cambiar en Humán. Ya no se vale seguir, en caso de Humán, en caso de Jurumá, 6 años de abandono total, 6 años de corrupción a lo que da, de chantajes constantes hacia la ciudadanía por parte de todos los funcionarios, transporte, mercados, en obras públicas, la policía siendo los testaferros del alcalde. Estoy viendo a Humán y estoy viendo también a Junumá, porque las dos eran comadres, solo que una comadre se va como candidata ahorita al octavo. Y es más, cuando veo que dice que va a sacar adelante
o a trabajar con Celestún, dice, espérate, si vas a hacer de Celestún como hiciste con Umar, vaya, los llevó la fregada a los 1 meses. Eso es lo que está pasando, Cari. No es posible que tenga la... O sea, que seas tan cínico, a decir que vas a transformar, que vas a transformar el octavo distrito cuando ni siquiera fuiste capaz 6 años hacer lo mínimo básico para con Umar. Y en caso de Umar, adelante, Cari. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo no sé si no tienen vergüenza, yo creo que no. Porque, por ejemplo, el problema que hubo con los ejidatarios y el problema de Bachoco, que fue público, que el audio se filtró, donde estaba ofreciendo los terrenos y presumen en las redes, reunión con los ejidatarios. O sea, ¿qué, será que de verdad esto se está dando? ¿Será que solo se usan los medios de comunicación para seguir diciendo mentiras? Porque a estas alturas dudo que los verdaderos ejidatarios vuelvan a caer al lado de una persona que en lugar de protegerlos, les arrebató sus terrenos. Entonces, no, es el cinismo completo lo que se está viendo ahorita en esta campaña electoral en el octavo distrito. No, Cari, adelante. Realmente lo podemos ver en cada una de las comunidades. Es algo terrible. El que ahorita la gente sabe perfectamente cuáles son las mañas de estas personas que ahorita desesperados, pues hacen de las suyas. En mi caminata del día de hoy platicábamos con gente de Oshkun, de Ushectamán, y precisamente eso expresó la ciudadanía. No puede ser posible que ya ellos lleguen y peguen sus lonas. La ciudadanía está dejando hasta cierto punto que hagan ellos lo que están acostumbrados a hacer. Pero afortunadamente la ciudadanía ya despertó. Ya despertó y comienza a ver la verdadera realidad. Comienza a ver que detrás de esa sonrisa está todo lo maquiavélico, todo lo malvado que está en la intención de poder ahorita regalarles, como hoy en Ushectamán, que estuvieron regalando comida a nombre de Ventura. Yo les decía a la gente, pues si ya le ofrecieron su comida, vaya por su ración. Esa comida se elaboró con el dinero que ahorraron en el momento que no hicieron carreteras, que no dieron alumbrado público, que no están poniendo a funcionar las bombas de agua potable, que no pagaron a la policía. ¿Por qué? Porque dentro de su mente malvada, ellos ya pensaron en dejar ese dinero para engañarle a usted. Pero afortunadamente la gente ya no está engañada y saben perfectamente que en este momento, el día 6, van a tener en sus manos la gran responsabilidad de decidir si permiten que estos que se presume han sido los saqueadores del pueblo van a continuar saqueando sus comunidades o van a poder decidir si dan la oportunidad a gente nueva, a gente que en verdad les viene a hablar con la verdad. Y eso es lo que hemos estado tratando de meterle a la cabeza a la gente. Usted acepte los regalos porque es nuestro dinero. Lo que no se vale es que a usted le pidan a cambio su credencial del INE. Eso representaría un delito. Y usted como ciudadano lo tiene que cuidar, porque si nosotros dejamos que el INE lo cuide, son igual, pero pintados con la misma pincelada que todos estos ladrones. Están de acuerdo total para poder conservar los privilegios que hasta hoy tienen. Entonces los ciudadanos tenemos que estar muy abusados, no entregar nuestro INE, aunque haya las promesas de que nos den determinadas cosas. Aceptarlas, pero decirle, no, un momentito, el INE es un documento que es mi identidad como persona. Y no puedo permitir que cualquier gandalla pueda hacer uso de esa identidad. No, Tere, pero además... No, pero además está interesante, me dice, porque además, ¿dónde estuvo Ventura Cisneros con Freddy? ¿Cuándo estuvieron las lluvias? Cuando estaba la pandemia en su máximo así, más fuerte,
cuando repartieron comida, ¿sí? Y se va repartiendo comida en diferentes, ahora sí en las comisarías. Vamos a llevar la comida en comisarías, porque sí, las comisarías, realmente la gente tiene hambre. Las abandonó completamente las comisarías. Basta con entrar y ves todo, la realidad de cada comisaría que está abandonada. Baches, desbaratadas calles completamente, sin los servicios básicos. Ni siquiera recoge basura, lo básico está allá. Y yo siempre les digo, señores, tienen que acá 6 años de porquería. Ventura Cisneros representa 3 años más de porquería. Porque además, ¿cómo va a ser la humana inteligente en Oshkum? ¿Qué va a ser esa humana inteligente? ¿O qué va a ser esa humana inteligente en Shektamán? ¿O en Bolot o Yashkopoim? ¿O a ver, Ventura, basta de demagogia, señor. Eres el pasado, vil rata. Cuando veo tu video del año pasado diciendo, vamos a votar por Enrique Castillo, Castillo se va a ganar. Va. Y está él ahorita con su bandera de panista diciendo que es honorable. A ver, Ventura, ¿qué hiciste por la cultura cuando fuiste director de cultura del MAM? ¿Qué hiciste con el DIF? Nada. Eres un chupatruza de Freddy Ruz y eres la misma porquería de Freddy Ruz. Así de claro hay que decirlo, Tere. De verdad, no es posible que tengamos que un man entienda. ¿Quiere más basurita? Tengan su basura. Después, esas comisarías, no por un plato de comida que ahorita te están dando. Gracias, Víctor Paredes, por llevar la comida a las comunidades. No por eso, ¿sí? De verdad, puede la gente caer en sus mismas mañas de siempre, Tere. ¿Dónde está el agua potable? ¿Dónde están los servicios básicos? ¿Dónde está, que dices, los servicios médicos 24 horas? Tere, la ambulancia que ofrecieron, ¿dónde está, Tere? Esa basura, se llama Freddy Ruz Ventura Cisneros. Es la misma porquería. Leticia, es la misma porquería. Obdulia, son los mismos. Y hay que decirlo, Tere, no hay que quedarse callado. Así es, Gerardo. Mira, en realidad, esta situación que ha sido promesas tras promesas que no les han cumplido en las comisarías, ahorita lo expresa la gente, pero sobre todo el cinismo que tiene Freddy cuando yo siento una burla, cuando hace referencia a alguna acción que se esté llevando a cabo, ejemplo, la marcha ciudadana, a la que un grupo de ciudadanos convocan, y nos convocan como ciudadanos, no como partidos políticos. Cuando dicen apartidista, quiere decir que si tú eres, te sientes un ciudadano de Humán, tienes que asistir y tienes que apoyar, porque lo único que pedimos... Tere, discúlpame, porque sí me molestó algo. Una nota que salió en medio de comunicación, Carolina, gracias. Carolina, que cobra el ayuntamiento de Humán desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Caro? Y su esposo trabaja también en Catastro, ¿verdad, Caro? Y yo digo, claro, Carolina. Carolina, se invitó a esta marcha ciudadana a todos los candidatos. No seas tendenciosa en tu medio, Carolina. Tere fue como ciudadana. ¿Por qué no fue Ventura? ¿Por qué no fue Nardoqueo? ¿Por qué no fue Toro y todos los demás? Carolina, no seas tendenciosa. No porque estés cobrando, saques las notas a tu favor. No puede ser. Las cosas hay que decirlas ya de frente, Tere. Y disculpa que te interrumpa porque sí me molesta que si eres medio de comunicación, disfraces y quieres decir, es que solo estuvo la candidata del verde. Pero los demás, ¿por qué no estuvieron? Pero nadie, la candidata del verde estuvo como ciudadana, porque antes de candidata del verde, es ciudadana de Humán, que tiene el mismo derecho a pelear por todas las necesidades y por todos los faltantes que tuvimos todos los que estuvieron en ese momento. Y sobre todo, el que el presidente municipal haya dicho que se une a esta protesta, que es contra él mismo, yo siento que es tan cínico, tan burlesco, que de verdad, yo no sé cómo le hemos permitido que se mofe de nosotros durante tanto tiempo y que lo continúe haciendo.
Yo de verdad felicito a los que convocaron a esa marcha, que lo hicieron. Yo siento que mirando las necesidades de los humaneses, tristemente, pues a veces no tenemos la cantidad de gente que esperamos, porque ya le estamos diciendo a los humanenses, y cuando hablo de humanenses me refiero a todos los que habitamos en el municipio, no solo la cabecera, fraccionamientos, comisarías, que ya dejemos de tener miedo, las autoridades no son dioses, las autoridades no pueden hacer más que lo que la ley les permita. Y una cosa importante, también lo que los ciudadanos les permitamos hacer. La Constitución es nuestra arma, las leyes son nuestra arma para poder exigirles que hagan o que nos respeten como ciudadanos. Y eso está sucediendo ahorita con la gente a la que están amedrentando en Piedra de Agua. Cuando tuve la oportunidad de estar con los vecinos y poder entregarles mis propuestas al grupo de tianguistas, fue muy claro en decirles, no tengan miedo. El que está actualmente gobernando no puede decirles que va a desaparecer el tianguis, porque si él pierde, no va a poder tener injerencia en ustedes, puesto que ya no va a ser gobernante. Y hay que dejar muy claro esto, Gerardo. Piedra de Agua no está municipalizada. Y así como la autoridad dice que no tiene la oportunidad de dar servicios públicos por esa falta de municipalización, también pierde sus derechos de poder dar permisos para que los tianguistas puedan estar vendiendo. Y les voy a decir una cosa, tianguistas, el ayuntamiento da concesiones, no vende espacios, ni mucho menos los renta. Tendría que demostrar que a través de la acción del cabildo ha dado concesiones a algunas personas que deben de estar trabajando, pero si no están trabajando en ese tianguis, quiere decir que no les interesa. Y la misma ley de los municipios del estado de Yucatán dice que si un concesionario deja de trabajar la concesión de suelo que se le dio para vender X o Y producto, la pierde y no puede ni tiene derecho ni de venderla ni de traspasarla, porque eso le compete al cabildo designarla. Es terrible lo que está sucediendo ahorita, y lo más terrible es que le cobren a los ciudadanos sin darle un recibo foliado. Claro, no lo pueden hacer porque la misma ley les prohíbe hacer esto, pero lo más triste es que seguramente lo que les están cobrando no ingresa a la tesorería municipal, se está desviando a otros sitios y se está haciendo todo lo que ahorita están haciendo en la campaña con ese dinero. Eso ten por seguro que sí lo están utilizando. Entonces, tianguistas, no tengamos el temor, porque además, si ellos no están como autoridades, obviamente no van a poder deshacer nada, porque ya no van a tener autoridad sobre la ciudadanía y sobre el municipio. Y créanme, lo que necesitan ustedes es conformarse como lo que debe de ser un grupo bien establecido para que puedan tener sus derechos bien cimentados a través de que el cabildo se los haya otorgado. Porque el día de mañana ustedes que trabajan podrán conservar esa unidad y podrán conservar ese sitio de trabajo. Nadie se los podrá quitar más que la autoridad bajo los preceptos que ya mencioné. De veras, Tere, cuando veo esa nota que subimos de los tianguistas, señores, ya basta de tanta corrupción. Humán ha sido corrupción, corrupción, y es lo único que representa. Vean quién está de verdad con Ventura. De verdad, vean la gente que lo acompaña. Es la misma basura de 6 años. Cari, eso es lo que pasa, y tú lo estás viendo en todos los municipios, Cari. Sí, sí. Desgraciadamente, pues eso es algo que se está dando en todos los municipios, efectivamente. Y al parecer estamos solos con esta lucha democrática, levantando la voz, ahora sí, dando a conocer toda esta serie de anomalías. Y pues obviamente que esperando que la gente
ahora sí despierte, ya basta, que ya no podemos continuar con esta serie de, como decías, Teresita, de que te están obligando a pagar, que te estén amenazando con quitarte. Bueno, en el octavo distrito estamos viendo también que pues se está utilizando recurso público, recurso de lo que debería de ser el municipio de Junugma, lo que debería de haberse ocupado para poner nuevas calles y mejores, para mejorar el alumbrado público, para, se está gastando en este momento solamente para promover imagen, o sea, la imagen de aquellas personas que nos dejaron así. O sea, esa es la parte más... De hecho, te voy a comentar algo, Gerardo y Tere. Fíjense que el martes a las 6:30 de la tarde estamos invitados a un debate que está organizando el IEPAC. Entonces, pues ahí vamos a estar también este martes. Esperemos que nos puedan ver ahí, que podamos apoyarnos también para escuchar ahí. Voy a presentar mis propuestas, ¿verdad? Y a mí sí me va a encantar ver qué va a proponer este candidato del octavo distrito cuando se habla de corrupción. Y, o sea, ¿cuál va a ser su propuesta? Me encantaría saberla, ¿no? Porque para mí va a ser muy interesante. Es que es eso, de veras. Cuando seis años de abandono total de Junugma, tiene el descaro para querer ser, de verdad, ¿qué le espera al octavo distrito con Padrón a la cabeza como diputado del octavo? Lo mismo que pasó con Castillo, lo mismo, nada. Simplemente un octavo distrito abandonado, viendo sus intereses, nada más, Cari. Y eso de verdad es lo más grave. Pero además, ¿sabes qué me gusta de este programa? Que veo cómo los troles ya de los candidatos empiezan a meterse. Gracias, troles, gracias, se los agradecemos mucho. Cuando se dicen las verdades y se dice de frente, les duele. Pero tengo que decir que es basurita, no venturita o basurota. Así de claro lo que representa, Cari. Tere, un año, digo, 3 semanas más de campañas que vas a tener. ¿Cómo va a ser esta campaña esas tres semanas? Pues vamos a continuar tocando puertas, haciendo conciencia a la ciudadanía. Creo que lo más grato que ha sucedido es que encontramos que la gente, como te vuelvo a decir, es gente pensante, es gente que ya se da cuenta de que estas personas van a volver y van a regresar y les van a sonreír y les van a poner su mantita. Bueno, de hecho, hoy me decían, aunque vea usted esas mantas, porque en una casa hay del Movimiento Naranja, hay de el PAN, y decía, es que la verdad, señorita, esto va a servir para el gallinero, va a servirnos. Bueno, si nosotros pensamos también, es obvio, esto también lo pagaron con nuestro dinero, es justo que se les quede. Entonces, ¿sí? Las personas te decían, no, porque vea usted, esto lo pusieron sin pedir permiso, pero bueno, también yo lo necesito para el gallinerito, de verdad, ¿eh? Esto no es mentira ni lo estoy inventando, porque pasamos nosotros, a pesar de que haya mantas o haya lo que sea, pasamos a invitar a la gente a leer nuestras propuestas. Nosotros no queremos excluir a ningún ciudadano de tener la oportunidad de poder conocer lo que estamos proponiendo. Les pedimos que se les quite el miedo, porque el voto es secreto. El voto va a estar siempre destinado a que usted solamente sepa, junto con Dios, por quién votó. Los demás no deben de saberlo. Por eso tiene usted que pensar si quiere comprometerlo para la misma gente que ha dejado en la ruina nuestro municipio, o quiere usted apostarle al cambio. Es lo único que tiene que hacer usted como ciudadano. Y yo entiendo que a veces tienen temor porque les han dicho que les van a quitar, que les van a dejar de dar, como en el caso de los tianguistas. Pero también ahí reflexionemos, pensemos que si ya no son autoridades, no nos pueden quitar nada. Nada que por derecho nos corresponde como ciudadanos, y que la Constitución nos ha dado ese privilegio de poder tener un trabajo,
de poder tener un lugar para poder trabajar siempre y cuando no estemos afectando a un tercero. Y como les vuelvo a repetir, si ya no son autoridades, ya no nos pueden hacer daño. Eso tenemos que entenderlo los ciudadanos. Por eso hay que sacarlos, por eso hay que marcarles el caminito para nunca más volver. Y si los ven, díganles, salúdame a nunca vuelvas, para que jamás vuelvan a sufrir estas atrocidades que en el momento sufrimos. Y que vuelvo a repetir, yo no entiendo la lógica de algunos ciudadanos que han sido pisoteados por esta autoridad, de algunos ciudadanos que de antemano se sabe cómo los han, pero mira, dejado por los suelos, y en este momento vuelven a decir que le están dando el voto de confianza a estas personas. Quiero pensar que viven engañados, porque no puedo pensar otra cosa de estas ciudadanas. Oye, Tere, disculpa que te interrumpa. Acá te dice Patricia Batum, Catum, Teresita, fuiste directora o estuviste en el ayuntamiento. Y te lo pregunta en 3, 4 ocasiones, 5 ocasiones. Contéstale a Patricia Batum, porque realmente me fascina que esta gente que están enviando como para... Espera, de verdad, Tere, qué bueno, me da mucho gusto que Pati esté haciendo esto. Pati, gracias. No sé si sea verdad o no, pero contéstale a Pati, ¿no? Es interesante. No sé, me pregunta si fui... Sí, dice, Teresita, no, fuiste directora o estuviste en ayuntamiento, y te pones claro, interrogación, diciéndote, claro, oye, fuiste cómplice, Tere. A ver, en primer lugar, yo nunca he negado que estuve en la administración pública. No solo he sido directora de salud en esta ocasión, también lo fui con el doctor Raúl en un principio. Estuve un año en la gestión del doctor Raúl y ahí inicio como funcionaria pública. Y he comentado que eso me sirvió también para poder llegar y llevar en mi carrera como directora de enfermería, como trabajadora de la escuela de enfermería, una ponencia a África, a Durban, donde yo expliqué a otras enfermeras del mundo lo que las enfermeras podemos hacer en un municipio, de lo que yo habilité en el tiempo que fui directora de Raúl. Cuando llegamos con Freddy y comienzo a ser directora de salud, empiezan las propuestas y empezamos a servir a la gente. La gente que se sirvió y que estuvo bajo el momento que nosotros actuamos como directores puede constatar que hicimos nuestro trabajo y que en el momento que nos dimos cuenta que ya no comulgábamos con la idea del actual alcalde, dijimos con permiso, yo me voy. Y en este momento puedo decirle a la señorita Batum que como mujeres sabemos que nosotras tenemos esa fortaleza de poder decir no cuando nos damos cuenta que lo que está sucediendo es una falsedad. No somos cómplices jamás de los malos manejos. Y la señorita Batum puede tener muy claro que si nosotros podemos llegar como mujeres a la presidencia municipal, vamos a hacer las cosas bien, porque nosotras tomamos los problemas y los resolvemos. No los huimos ni nos burlamos de la ciudadanía como lo está haciendo el actual gobierno. Y sí, efectivamente, por eso tengo la experiencia necesaria para poder llevar a UMAN por los rumbos de cambio que tanto necesita. Qué bueno que lo recordó, muchísimas gracias, porque realmente también quiero decirles, creo que a la gente que le pagan para hacer este tipo de trabajo por otros grupos, a veces sin querer, deja también aflorar su sentimiento, que a pesar de que esté poniendo cosas a favor de los otros candidatos, son ciudadanos que están sufriendo los mismos agravios que los demás que ya nos atrevimos a decirlo. Y a veces pero además, Tere, yo tengo que agregar algo, porque si alguien renunció al PAN, en su momento fuiste tú, Tere, y lo hiciste de frente. Además, no lo hiciste para estar en una campaña. Desde antes, Tere, tú renunciaste al PAN. Sí. Desde mucho antes,
Pues ya le di las gracias. Yo no renuncié al Partido Acción Nacional porque nunca fui militante. Yo siempre fui simpatizante de Acción Nacional por diversos motivos. Y eso creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Nunca me permitieron concluir con los procedimientos. Y a lo último, cuando ya veían que se les iba de las manos porque todos comulgábamos con el cambio de Andrés Manuel López Obrador, desesperados empezaron a buscar cómo complementar esos procedimientos. Y fue cuando muchos les dijimos, no, gracias, para apoyar a esa bola de corruptos desde nivel nacional, ni Dios lo quiera. Y entonces, ya alejados de una vez de todas estas gentes que han hecho del PAN de verdad la burla de toda la nación, decidimos continuar con nuestros principios, porque principios como tenían los grandes pensadores, y los que son del PAN lo deben saber, los grandes pensadores como el Maquío, como Peraza, ellos jamás hubieran permitido que esto que está pasando ahorita con el PAN se diera, porque era gente decente, era gente que pensaba en los demás, pensaba en la ciudadanía. Y lo que está pasando ahorita no es algo que realmente pueda decirse que está favoreciendo a la ciudadanía. Y todos los días lo vemos y nos los presentan en la prensa. Así que, ciudadanos, compañeros, somos ciudadanos que sufrimos igual con ustedes, hasta de los que escriben a favor de estos candidatos. Que como les digo, de repente se les sale también lo que ellos viven día con día de las carencias y dan su resbalón y no se atreven a decirlo, pero estoy segura que apoyarían también el cambio. Eso es lo que está sucediendo realmente en el municipio, Gerardo. Gracias, Tere. Cari, mañana es 10 de mayo. ¿Qué les vas a decir a todas esas mujeres que te están acompañando en esta lucha cívica para que llegues a la meta como diputada al octavo distrito? Pues antes que nada, agradecerles, ¿verdad?, el hecho de que sean mujeres, sean madres y que además sean políticas en este momento, que me siento cobijada, me siento acompañada con las mejores guerreras. Todas las mamás tienen en su corazón, ¿verdad?, cargan en su vientre la lucha por la vida, la lucha por dar lo mejor de sí mismas, y en este momento están luchando por la verdad, la justicia, la transparencia y la honestidad. Y por eso yo las felicito el día de mañana que vamos a celebrar nuestro Día de Nuestras Mamás con nuestras familias, con la gente que amamos, que ellas también, ¿verdad?, se den ese apapacho. Nosotras, Teresita, tenemos que apapacharnos también, tenemos que apapachar a nuestro equipo porque sabemos a cuánto tenemos que renunciar para poder estar haciendo política y aún así estamos dando la cara y estamos de frente. Yo las felicito, mi reconocimiento a cada una de las mamitas y espero que las consientan mucho el día de mañana. Y ya desde hoy y siempre, ¿eh? Hoy y siempre. Tere, ¿qué dirías a todas esas, de veras, a esas mujeres que están contigo luchando, las que a la puerta de la casa te están saludando, que son muchas, Tere, porque son las mujeres los que realmente hacen el cambio? Son las mujeres de verdad mexicanas, yucatecas, cubanenses, los que van a decidir prácticamente qué va a pasar ese 6 de junio, Tere. Así es, Gerardo, pues yo les deseo la mayor felicidad del mundo a cada una de esas personas con las que me he entrevistado, mujeres ya grandes, mujeres muy jóvenes, que ya son mamás. Y les quiero decir que si ya comenzamos esta lucha y ya tienen en sus mentes que para poder continuar asegurando que sus niños, que sus hijos gocen de la justicia que deben de tener al tener buenos servicios, a tener todo lo necesario para que un ciudadano pueda vivir, pues continuemos con esto. En realidad, yo les deseo la mayor felicidad. Yo sé que el día de mañana todo mundo les va a felicitar, pero también sé que si continuamos con esta lucha juntas, el 6 de junio estaremos celebrando
esa fortaleza tan grande que les ha dejado el hecho de cuidar por alguien que alguna vez albergaron en su vientre y que lo cuidaron también durante 9 meses y que lo siguen cuidando así ya tenga 80 años. Porque las mamás seguirán procurando por los hijos hasta el día en que ya estén felizmente también descansando con el Señor. En realidad, yo les deseo la felicidad del mundo y que esta felicidad se concrete al ver un municipio que ustedes hayan elegido con un cambio total por el beneficio de todos esos hijos que tanto les deben a ustedes de igual manera. Muchas felicidades a todas las mamás. Señores, el debate de Omar, mis dos grandes amigas, líderes, y me siento muy orgulloso de ellas. Hasta la próxima semana. Gracias.